Pues resulta que el otro día me viene una persona humana y me dice que tiene a su madre con un problema de esto de neumonía bilateral, pero de origen bacteriano. Y la iban a ingresar, bueno, la ingresan en un hospital público de La Risaca, en Murcia, La Risaca. Y entonces esta persona estaba muy angustiada porque pensaba que a su madre le iban a adjudicar el tema este, que ya todo el mundo sabe, que le iban a poner la etiqueta de este cuadro patológico y que se le iban a matar en el hospital. Hay pánico, ¿eh? Hay pánico a entrar en el hospital con un constipado, porque la sensación que yo creo que hay es que entras allí y ya no sales vivo. En un hospital de la sanidad pública, que es lo bonito y lo deseable, la sanidad pública y lo democrático. Pero el Estado está en manos de los siniestros, de los oscuros y de los turbios, y ahora mismo no hay quien se fíe, no hay quien se fíe. Entonces le dije que se la trajera para Valencia, que aquí hay un doctor que está aplicando el O3. Si alguien no sabe lo que es el O3, pues que se vaya a Wikipedia y que lo mire. Es que no quiero decir palabras comprometedoras, comprendéis, ¿verdad? Entonces, el domingo, estábamos ahí en Murcia, discurriendo sobre el tema. Yo estaba contando esta situación y alguien dijo: ¿pero por qué se tiene que ir a Valencia? ¿Es que no habrá O3 aquí en Murcia? Pues sí, hay O3 ahí en Murcia. No sé si es conveniente o no, es decir, la clínica está en Alcantarilla y es el acrónimo es IMO, IMO. Y pone esto allí. Entonces, yo creo que es muy aconsejable que cualquier persona que tenga síntomas de algo de esto así, de un constipado, que pierde el olfato o que tal, pues si se fía de la sanidad pública, muy bien, muy bien, muy bien y muy feliz. Pero si no se fía de la sanidad pública y cree que esa persona, ese padre, esa madre, ese cónyuge, ese hijo, ese hermano, lo pueden matar en un hospital metiéndole un tubo y asfixiándolo, pues que llame al... Si está en el entorno de Murcia, puede llamar al IMO. Es que no quería decir el nombre por si acaso le quema la clínica, pero lo digo en serio, ¿eh? O le ponen problemas o le quita la licencia, pero va, venga. Que vaya y que llame ahí al IMO. Y si está en el entorno de la Comunidad Valenciana, pues me puede llamar a mí y yo a esa persona, a esa familia, pongo en contacto con el médico este, que sé que lo está aplicando ambulatorio en la consulta. No hace falta hospitalizarse ni tal y nada. Es que esa desconfianza que hay es terrible. Ayer tenía un aviso de una persona que además es médico, que estaba ingresado en un hospital público y que, como no se fiaba, claro, es médico y sabe de lo que va la cosa, como no se fiaba de que lo mataran ahí dentro, pues quería irse a un hospital privado y me estuvo pidiendo ayuda para ver qué podía hacer y bueno, al final se ha resuelto. Pero esto lo digo para que veáis el clima de angustia que hay, el clima de horror que hay, el clima de desconfianza que hay ante la posibilidad de ingresar a un hospital público con un problema que se pueda parecer a la cosa esta en cuestión, a lo del pangolín. Lo del pangolín y lo del murciélago. Bueno, ya está. O sea, hay que intentar. Lo digo porque en la querella X hay un apartado que es de omisión del deber de socorro, porque los comités de ética de los hospitales de la península ibérica, nuestra amada patria, nuestra España querida y amada, pues inspirado por el Ministerio de Sanidad, que sabe lo que hace, el Ministerio de Sanidad sabe lo que hace,
y es muy adecuado, muy responsable, pues han prohibido el O3. Y una vez hice una entrevista con la caja de Pandora, estaba Jaime Garrido y Luis, y estábamos con un señor cuyo padre pues había muerto con este temita, pidiendo por favor que le aplicaran O3. No se lo aplicaron porque no le salió el potorro al Ministerio de Sanidad o al del hospital, y el señor murió. Entonces no se puede hablar de esto en el interior de un hospital, porque entonces es que igual te pega una paliza, yo qué sé. Bueno, es un poco exagerado, comprendéis, ¿verdad? Pero sí que es cierto que conviene infinito hacer lo posible y lo imposible por no entrar en una institución de estas donde puedes, por eso, entrar vivo y salir muerto, porque lo que están haciendo es eso, y hay pánico. Ya está, que cualquiera que necesite algo de esto. Esto no es un consejo médico, ¿eh? Porque yo médico no soy. Pero simplemente que vaya, que llame a esos sitios y que se entere, y si le parece conveniente y saludable que le apliquen esa terapia, pues que se la apliquen y ya está. Se acabó el vídeo. Ya no hay más vídeo, ¿no? Y no sé si hasta el año que viene.
Thank you.